fuimos pasando en estos 10 años con la gente del INTA, consiguiendo muchas cosas, puesto fijo acá en la Casa de Turismo, después consiguiendo la personería jurídica, la ordenanza. Así que bueno, muchos logros en estos 10 años. Para nosotros como INTA es un orgullo que los procesos se sostengan en el tiempo, de que nuestro rol sea acompañar y fortalecer en un inicio, pero hoy Frutos sigue sola y bueno, nosotros estamos más de un lugar de costadito y eso a nosotros nos enorgullece. Y ahora como festejando los 10 años, acoplándonos a lo que es mercado bonaerense, para unificar las dos ferias y potenciar un poco más. Como coordinador en San Pedro de esta articulación entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Gobierno de la provincia y la Municipalidad a través del mercado bonaerense, para nosotros es, ustedes nos acoplan a nosotros, nos están cediendo un poco de espacio a ustedes y para nosotros es un orgullo poder hacerlo. La verdad que es algo que veníamos charlando bastante durante el año pasado y que podamos este año empezar a transitar un camino en conjunto donde fortalezcamos sin perder ninguna identidad. Porque eso es fundamental para nosotros, ustedes han logrado sostener una entidad a lo largo de los años, se cumplen 10 años porque lo han logrado hacer. Y por supuesto que le iba a venir a acompañar, porque sé todo lo que vienen trabajando, todo lo que han hecho durante estos años. También agradecer a INTA, que la verdad ha hecho un trabajo espectacular todos estos años. Es cierto que también el municipio siempre ha acompañado y es lo que corresponde. Es bueno también que ahora desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenga mercados bonaerenses, que ustedes puedan trabajar en forma conjunta. Muchísimas gracias y ojalá que la sequía se termine. Eso es lo que todos necesitamos. Muchísimas gracias.